Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Todo Teoría. En esta ocasión, esto es la continuación de nuestro curso de introducción a la probabilidad y a los procesos estocásticos. Vamos a seguir hablando sobre cadenas de Markov y bueno, vámonos al pizarrón y continuamos donde nos quedamos la vez pasada. Ok, vale. Entonces, nos habíamos quedado en una clasificación de los estados de una cadena de Markov, ¿no? Entonces, habíamos ya hablado de estados que son como una especie de atractores, ¿no? Habíamos hablado de estados que visitan, de procesos que visitan todos los posibles estados, etcétera, ¿no? O que son visitados una cantidad infinita de veces. Entonces, ahora vamos a hablar sobre estados cerrados y estados irreducibles. Y vamos a ver un resultado acerca de esto, este tipo de estados, ¿no? Entonces vamos a dar una definición. Vamos a suponer que tenemos una cadena de Markov una S cadena de Markov y S numerable o a lo más numerable, ¿no? Vamos a decir que 1. Un subconjunto de estados es cerrado. Si una vez que xn, perdón, que xn entra en C, ya no sale, ¿no? O sea, pensando en esto de ¿cuál es la prueba de que entre en un estado contenido en C, ¿no? O más bien que vaya al complemento una vez que estuvo en C, ¿no? O sea, sería la prueba de que si K esté en el complemento de C, relativo a S, pues, para alguna K mayor o igual que N, dado que la xi N se quedó en C, pues tiene que ser igual a cero, ¿no? Eso significa que un conjunto de estados sea cerrado. Y vamos a decir que un conjunto de estados es irreducible
Sí, para cualquier par y j en ese conjunto existe una n natural, tal que la proba de i dada j en el paso enésimo es mayor estrictamente que cero, ¿no? Entonces, vamos a dar un resultadito. Este resultado lo que nos dice es que si tenemos una... es una S cadena de Markov con S numerable, a lo más numerable, entonces S va a ser T unión, la unión de J igual a 1, perdón, la unión disjunta desde J igual a 1 hasta N de las CJ, T son los estados transientes y entonces va a ser la unión de N conjuntos cerrados recurrentes, ¿no? CJ cerrados recurrentes. Entonces, la T son todos los transientes y la CJ son los cerrados recurrentes, ¿no? Es decir, los que atrapan al proceso. Y la T son los que solo visitan en algún momento. Entonces, vamos a hacer la prueba de este resultado. Vamos a considerar R, el conjunto de estados recurrentes. Entonces R es S menos los transientes. El conjunto de estados recurrentes. Ahora, si I intercomunica con J, entonces I y J están en el conjunto transiente, o bien I y J están en el recurrente, ¿no? En alguno deben estar, pero si está uno, el otro está, ¿no? Entonces, si restringiendo la relación de intercomunicarse a R, entonces esta es relación de equivalencia. Es decir, todos los todos los estados que están interconectados con otro forman una clase de equivalencia. Entonces podemos escribir la R como una unión de a lo más de una cantidad finita de conjuntos cerrados de estados intercomunicados, ¿no? Y estos cerrados pues son la clase de intercomunicación de un estado SJ, ¿no? Que es recurrente, ¿no? Entonces todos los que están interconectados con SJ son también recurrentes y
esta pues va a ser relación de equivalencia restringida a los recurrentes. Ok, y pues tiene que haber una cantidad finita de ellos y le vamos a llamar n, simplemente. Ahora, estas CJs no hemos mostrado que sean cerrados, nomás lo hemos propuesto, ¿no? Lo que sí es claro, claramente, CJ es irreducible, ¿no? Porque como las IJ en CJ son tales que están interrelacionadas, entonces la prueba de I dada J pues siempre es positiva, ¿no? Pero no hemos mostrado que es cerrado. Falta únicamente mostrar que CJ es cerrado, ¿no? Y para mostrar que es cerrado tenemos que ver que ya nos escapa, ¿no? Entonces, si tomamos I en CK, entonces I y una J que esté relacionada con I, esto sí, solo si J también está en CK, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que si tomamos la prueba de que la xica esté en S menos CK, dado que xi n ya le tocó estar en K, en CK, entonces esto tiene que ser exactamente cero. Porque una vez que está en este, todos los que están comunicados con él pertenecen a la misma CK, y entonces jamás se va a poder salir de ahí, ¿no? Vale, entonces J debe estar en CK. Y se cae cerrado, ¿no? Ok, entonces hasta acá lo que tiene que ver con los estados o la clasificación posible de estados de cadenas de Markov. Ahora vamos a hablar un poco sobre cadenas de Markov en tiempos largos. Ok. Entonces vamos a llamarle S, va a ser pues un subconjunto de naturales 1, 2, 3, bla, y ya, ¿no? Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a llamarle P a la matriz de las PJ dada I, y la matriz de transición de una cadena de Markov
con espacio de estados S. Y supongamos que para toda I y J en S, el límite cuando n tiende a infinito de Pn de J dada I es pi J. Entonces, 1. La suma sobre todas las jotas de la pi jotas es menor o igual que 1. La suma sobre las jotas de las probas de transición por pi debe ser pi j. 3. La suma de las pi jotas sobre todas las jotas es 1, o la pi j tiene que ser igual a 0 para toda j estado de dentro de la S. Ahora vamos a pensar en dos casos para la prueba. Vamos a suponer que S es finito, ¿no? Y que tiene m elementos exactamente. Ahora, usando Chapman-Kolmogórov, lo que vamos a tener es lo siguiente, que la suma sobre las jotas de las pis es la suma, pues desde que j es 1 hasta m, de las pi jotas, y esto lo vamos a reescribir como la suma desde j igual a 1 hasta m del límite cuando n tiende a infinito de pn de j dado i. Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma desde que j vale i hasta desde que j vale 1 hasta m del límite, no, el límite ya lo saqué, de las probas n j dada i. Y en el límite, pues esto va a ser 1. Y entonces todo esto de aquí es el límite cuando n tiene infinito de la constante 1, y eso es 1. Ahora, esto ocurre para toda n natural. Entonces, se cumplen 1 y 3. Ahora, para probar 2, vamos a tomar j en S fijo y K en S cualquier otro, ¿no? Entonces, otra vez, por Chapman-Kolmogórov, hacemos la suma desde que I vale 1 hasta M de las P de J dada I por pi. Y esto tiene que ser la suma desde que i vale 1 hasta m del límite cuando n tiende a infinito de p j dado i por pn de i dado k. Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma desde que i vale 1 hasta m de p
de J dada I, PN de I dado K. Ahora, ¿cómo la suma de las PJ dadas I, PN I dado K? Pues no va a ser más que el PN más 1 J dado K. Por Chapman-Kolmogórov. Pero, más bien, esto por Chapman-Kolmogórov, ¿no? Ahora, si S es infinito, no vamos a poder intercambiar los símbolos de la integral, del límite y de la suma. No podemos simplemente intercambiar el límite y la suma. Entonces, lo que vamos a usar es un lema de análisis, que es el lema de Fatou. Entonces vamos a poner, todavía no acabamos esta parte, vamos a poner el lema de Fatou. Y el lema de Fatou lo que nos dice es que si AJ de N es mayor o igual que 0 con J y N naturales, entonces la suma sobre J del límite sobre N del mínimo, perdón, no del mínimo, del liminf sobre N, liminf de las AJ N debe ser menor o igual que el límite inferior de la suma, las AJ N, esto sobre N. Voy a moverme tantito para no estorbar. Y ahí está, ¿no? ¿Eso qué nos dice? Aún más. Si AJN es menor o igual que BJ, entonces, y perdón, la suma sobre las J de las BJ es finito, entonces el lim sub de la suma es menor o igual que la suma del lim sub. Ok, entonces ahora sí, lo que vamos a usar, este resultado nosotros lo probamos en un curso de análisis, al final les dejo ahí el enlace, pero lo vamos a usar y lo que vamos a tener ahora es que con... como la sucesión que estamos preguntando, la de la AN es de, perdón, de las AJ es convergente, entonces el límite de la AJ y el límite inf de la AJ cuando AJ es convergente es igual, ¿no? Entonces, si esto es convergente, ahí está. Entonces, lo que vamos a tener es que el límite de las PNs, que son las que nos interesan acá, pues va a ser el mismo que el límite inferior, porque la sucesión de las PNs es convergente. Entonces, tenemos que
la suma de las pi j, j en s, es igual a la suma de las j desde 1 hasta infinito, de la pi j, esta es la suma desde que j vale 1 hasta infinito, del límite sobre n de pn de j dado i, y esto es menor o igual que el liminf, cuando n tiende a infinito, de la suma de las pn de j dado i, pero quedamos que esta madrola es 1, y ahí está. Entonces eso prueba 1 en el caso infinito y también 2, pero hay que cambiar un poquito nada más el argumento, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Vamos a tomar J en S, K en S. Entonces por Chapman-Kolmogorov y por Fatou tenemos que la suma de las PJ dada I por Pi I, tomando la i desde 1 hasta infinito, es igual a la suma del límite cuando n tiende a infinito de pj dado i por pn de i dado k sumado sobre las i's. Y esto de aquí es menor o igual que el liminf de la suma de las p j dadas i pn y dado k, y esto es igual al liminf de la pn más 1 j dado k, que es la pi j. Ok, usando esta parte entonces tenemos que la suma de PK, perdón, de P de K dado I por Pi I es menor estricto que PK. Y entonces, como la suma desde que de todas las J en S de la Pi J es la suma de las J distintas a K de las Pi J sumada con la Pi K. Y finalmente, tenemos que la suma, desde que j vale 1 hasta infinito de la pi j, es más grande que la suma de las j distintas acá, de la suma sobre i de la p de j dada i por pi i, más la suma sobre i de pi de P, perdón, de K dado I por Pi I. Y esto nos dice que es igual a la suma desde que J vale 1 hasta infinito, de la suma desde que I vale algo hasta infinito, de 1, de la P de J dada I, Pi I, que es la suma doble, suma doble de ij desde 1 hasta infinito de la p de j dada i por pi sub i. Y aquí lo que vamos a usar es que la suma de las pruebas de transición pues va a ser 1, la suma de todas, ¿no? La suma sobre j de las p de j dado i es igual a 1 sobre todas las jotas. Pero esa contradice lo que ya habíamos hecho. Y entonces queda demostrada esta parte. Ahora, si iteramos esa parte 2, iterando, lo que vamos a tener es que la suma sobre la cis de la p de j dada i por pi i es igual a pi j,
y la pi j, pues es el límite sobre n de la suma sobre i de pn de j dada i por pi i. Y la suma del límite sobre n de la pn de j dada i por pi i es la suma de las pi j por pi i, que es pi j por, porque esto está sumando sobre i, la suma de la pi i. Y esto nos dice que pi j por la suma de las pi i sobre i menos 1, pues tiene que ser igual a 0 para todas las j en s. Y entonces, si la suma sobre i de pi i es distinta de 1, entonces necesariamente la pi j debe anularse para toda j en s. Bueno, con eso le paramos el día de hoy y vamos a hablar sobre medidas invariantes en la siguiente sesión. De momento, nos vemos en una siguiente sesión.